Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo duplicar un mando de puerta de garaje o de puerta de entrada. En este caso, veis, tengo el mando original, siempre hay que tener el mando original, y he comprado un mandito de estos que podéis comprar en cualquier tienda, Amazon, AliExpress, no sé si en la ferretería lo venden, pero en tiendas de electricidad lo suelen vender también. En este caso lo he comprado y me ha costado 3 euros, o sea, súper barato. Tener una copia de un mando por 3 euros es que no es nada. Así que, bueno, dejaré en la caja de descripción el enlace, si lo queréis comprar y demás. Así que vamos a ver cómo programarlo, que es muy sencillo, se hace en menos de 3 minutos y enseguida ya tenéis un mando más suplementario para poder abrir la puerta de garaje o la puerta de entrada, lo que queráis. Tenéis que tener en cuenta la frecuencia. Los mandos normalmente funcionan a la frecuencia de 433 MHz, pero podéis encontraros con algún mando que funcione en frecuencias diferentes. En este caso, mi mando es 433, el original, y el que he comprado para hacer la copia también es 433 MHz, ¿ok? Podéis mirar, si no, en el sitio del estado tenéis la tabla de frecuencias, todas las frecuencias de radioaficionado, de emisoras de uso particular, mandos de garaje, todo lo que es una frecuencia está inscrito en el registro de frecuencias del estado. Así que lo podéis mirar y podéis ver la que pertenece a los mandos y demás. Pero bueno, si no, dentro del mando o en el manual de instrucciones de la puerta tendréis la frecuencia siempre indicada. Pero normalmente siempre van en los 433 MHz. Bueno, teniendo los dos mandos cerquita, vamos a hacer la programación. Lo primero que tenemos que hacer es poner el mando, el que vamos a copiar, en modo programación. Como veis, casi siempre tienen cuatro botones. Vamos a apretar los botones de la parte superior durante 2 segundos. Ahora veréis cómo la luz se enciende y parpadea. Podemos soltar un botón y ahora hacemos 3 veces rápido. 1, 2, 3. Y normalmente soltáis y ya se ha puesto en modo programación. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es pulsar el botón que queremos programar. Y lo que hacemos es, teniendo muy cerquita, pulsar el botón del mando original y el botón del mando que vamos a programar a la vez. Así veréis como la luz se enciende, ha parpadeado. Ahí, cuando se pone a parpadear así muy rápido, soltamos y ya se ha programado. Ahora ya estaría programada la puerta de garaje. Simplemente es eso, pulsamos hasta que la luz parpadee muy rápido. Cuando parpadea muy rápido, soltamos y ya se ha programado. Vamos a ver si se ha programado de verdad. En mi caso, como veis, la puerta que he programado es esa. Así que ahora aprieto el botón del mando que he programado y, como veis, funciona. Lo he programado en la A, así que me abre con la A. Si vuelvo a darle, voy a esperar a que se abra. Ahora ha acabado, vuelvo a pulsar la A. Y como veis, ya se ha programado la abertura y el cierre. Si tuviéramos otras puertas de garaje, podemos programar en las otras letras otras puertas de garaje. Simplemente haciendo lo mismo, estamos en modo programación, entramos en modo programación, pulsamos la tecla que queremos y listo. Hago un pequeño resumen por si he ido muy rápido. Pulsamos los dos botones superiores hasta que nos haga un parpadeo rápido, o sea, un parpadeo de la luz roja y se apague. Entonces, sin soltar el botón de la derecha, con el botón de la izquierda pulsamos 1, 2, 3 veces y ya podemos soltar los botones. En ese caso estamos en modo programación. Simplemente cogemos, apretamos, por ejemplo, si lo queremos programar en la A, con el mando original, los dos a la vez, los dejamos juntitos hasta que este empiece a parpadear rápido. Cuando empieza a parpadear rápido ya está programado y podemos soltar. Vamos, probamos y normalmente tiene que abrir. Así que nada, espero que el vídeo os guste y que os sirva de ayuda para programar un nuevo mando de garaje. ¡Hasta luego!